y esta ventana, bueno, cualquier ventana de puerta, ¿no? Y esta ventana la voy a dejar así sin marco, me parece. Así que bueno, ahora vamos a ver cómo lo hago. Y bueno, y tal vez utilice la mitad de esto para una parte y la otra parte para la puerta. Así que bueno, esto es lo que voy a hacer. Y de las sillitas me parece que voy a utilizar otro cartón porque esa no me convence mucho porque tengo que hacerle mucho trabajo de refuerzo. Entonces voy a utilizar este cartón que es un poco mejor, más firme y no se desarma porque el otro se me desarma unas partes. Así que voy a utilizar esto para hacer de nuevo la silla. Pero bueno, con el mismo método que les expliqué antes. Así que bueno, ahora voy a seguir haciendo el proceso este, que ahora tengo que ver también cómo hago con esta parte, con este frente, si lo pinto. Y luego lo pego acá para que se vea a través de la ventana, se vea la habitación, pero bueno, eso ya irá al final de todo. Así que bueno, esa es la idea de lo que les quería mostrar. Y ahora voy a continuar, así vamos a ver cómo queda.